Nahum Cerdeira, a quien le agradezco muchísimo que cada vez que solicitamos poder evacuar dudas, siempre está presente, así como los directivos también del nuevo Banco del Chaco. Y bueno, hablábamos sobre estas estafas que se están dando, justamente lo tocábamos recién y lo manejábamos recién, y por eso es que queremos charlar y le agradecemos, ¿no?, que nos haya atendido unos minutos para poder evacuar muchas dudas, ¿eh? Sobre todo desde este aviso del nuevo Banco del Chaco, donde alertan sobre estafas bajo la modalidad de phishing. Así que vamos a saludarlo, Nahum Cerdeira, Edith. Así es, bienvenido a Punto y Aparte de Radio Fly 99.3. Aquí Edith, Jorgelina y Gustavo, le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, un Bien, saludo para gracias. ustedes y para toda la audiencia que nos escucha siempre. Bien. Bueno. ¿De qué se trata esta modalidad que están advirtiendo y que por lo que leímos aparentemente tiene que ver con acceso al home banking, a hackeos? Sí, la verdad que, bueno, últimamente está pasando con todas las entidades, digamos, donde llegan estos mails donde dicen que tu cuenta está bloqueada, que por favor ingresa a la plataforma y pongas tus credenciales. Y bueno, entonces la idea de esta campaña, digamos, de ciberdelito es, por un lado, recordarle al cliente que el Banco del Chaco no manda mails avisando de que la cuenta está bloqueada, digamos. Ajá, Entonces, perfecto. de esta manera por ahí tratamos de evitar que el cliente sufra, porque a través del mail, como todos las plataformas digitales de bancos y fintechs están vinculadas a un correo, ellos, digamos, hackean los mails y de esa forma pueden ingresar a las distintas plataformas de los bancos. Bien. Gustavo. Y desde ahí poder, Nahum, en esto limpiar todos el dinero que está disponible para cada persona que tiene en sus cuentas, desde ese lado poder como lo decimos, ¿no?, hackear y llevarse y hacerse del dinero de cada cliente del banco. Sí, exactamente, digamos, que muchas veces ellos hackean, ya te digo, plataformas de nuestro banco como otro banco, Sí. porque yo que tengo Banco del Chaco, a veces me llega de Banco Galicia, Banco Patagonia, y por ahí no opero con esos bancos y me aparecen mails donde dice que mi cuenta está bloqueada y ni siquiera tengo cuenta en ese banco. Así que se ve que esto es de manera masiva para toda la comunidad en general, digamos. Muy bien. ¿Y cómo identificamos nosotros el ataque de phishing? Por ejemplo, uno que no sabe, que no entiende mucho, ¿cómo Y puede mira, detectarlo de entrada? es muy sencillo porque en los mails cuando manda el banco, por ejemplo, el resumen de cuenta, es un mail oficial del banco, ¿sí? Que dice nsh.com.ar. En el caso de los mails que son phishing, digamos, van a ver que el que envía el mail tiene un correo, por ejemplo, Gustavo y en vez de ver arroba hotmail, envía un correo del Banco del Chaco. Y ese correo es fácil de darse cuenta porque no es de un correo oficial nuestro, digamos. Ajá. En el caso de nuestra entidad, ¿no? Por supuesto. Exactamente. Exacto. Hay muchas personas que reclamaron, se acercaron personas en esto, Nahum, sobre estas estafas y estos hackeos. Y sinceramente son casos aislados por ahí, ¿viste? De que Ajá. existen, existen, por supuesto, pero siempre yo les recalco, bueno, como todos nuestros compañeros y como el banco haciendo esta campaña, que cualquier consulta que tengan, cualquier duda, lo que fuere, nosotros somos abarcativos en la provincia en su totalidad, digamos, así que siempre pedimos a la que se acerquen a la sucursal, que hagan la consulta, que pregunten, ¿viste? A mí no me molesta, todo el mundo por ahí medianamente me conoce, tiene mi número, me manda, yo, ¿viste? Trato de ayudarlos, pero a veces alguno se escapa y por ese motivo, bueno, lamentablemente caen este tipo de estafa y que se vuelven, digamos, perjudicial para el cliente y también con una carga laboral extra para nosotros, en el sentido que esos, digamos, hay que cargar, se hace una denuncia, ¿viste? Va un circuito, digamos, de investigación, digamos. Sí, y una, por ejemplo, cuando estamos hablando de este tema de estafa virtual, por lo general siempre tenemos el enfoque a lo más directo que es la pérdida del dinero, pero ¿hay otras consecuencias que deja esto?
Y no, lo principal, digamos, es la pérdida del dinero que por ahí transfieren, y como ellos son rápidos en el sentido de que transfieren, un ejemplo, ¿no? Transfieren 100 mil pesos a Mercado Pago y desde ahí hacen 30, 40 transferencias de 3 mil, 5 mil pesos, y rastrear ese dinero, digamos, se vuelve difícil, ¿no? Uh-huh. Entonces, si hay otro tipo de estafas con ese... con esa metodología, la verdad que yo desconozco, pero puede ser, porque si ingresan a la plataforma de tu mail, seguramente pueden ingresar a otras plataformas que no tienen nada que ver con el banco, ¿cierto? Porque todo está vinculado hoy a un mail, digamos. Sí, exactamente. Bueno. ¿Y cuál sería el consejo para la gente? A ver, no solamente los mayores, hay gente también en su inocencia que por ahí... le dan a aceptar, sí, le dan a abrir algunos mails, le dan... porque está apurado y distraído y bueno, y le da le da... Yo te digo que esto, la gente tiene que prestar atención sumamente, sobre todo los fines de semana, los feriados, son los días donde ellos más atacan a esta clase de delitos. Claro. Porque tienen tiempo para operar, digamos. Exacto. Entonces no es como un día a día donde siempre las estafas sean fines de semana... días feriados, digamos, ahí es cuando ellos intentan. Y bueno, la verdad que nosotros hacemos todo lo posible, son prácticamente casos aislados que se dan, porque obviamente nuestro banco tiene una masividad de gente que por ahí otras entidades no la tienen, pero así también, como masividad de gente, también tenemos sucursales y el personal en toda la provincia para poder por ahí evacuar alguna duda, ¿viste? Nunca está de más consultar, preguntar. Bueno, estamos para ayudar, por supuesto, digamos. ¿Esto aún se puede hacer desde un teléfono mismo, la persona que está trabajando oculta detrás de una computadora, personas que tienen el tiempo de poder pensar y cómo estafar a la gente? Y sí, seguramente que sí, digamos que son, no son personas, digamos, no idóneas, digamos, son muy idóneas en la materia por la forma en la que operan, digamos. Uh-huh. Así que... la verdad que sí. Viste que a veces te llaman, qué sé yo, de un penal, de un servicio penitenciario. Claro, por eso dice que a través de un teléfono o una tablet. Sin duda. ¿Podría ser también desde ahí? Una persona que está con un... Sí, seguramente que sí, digamos. Sí. Mirá, seguramente si tiene los conocimientos, lo puede hacer. Es una cuestión de conocimiento esto, exactamente, de lugares, digamos. Ahora, yo quiero preguntar algo, no sé si tenés información sobre, bueno, hoy, desde el día de ayer y hace días, se está viendo que no se va a poder vincular más, por ejemplo, la cuenta de los distintos bancos a lo que es Mercado Pago, ¿no? No sé si esas operaciones se van a terminar, se va a poder vincular la cuenta del banco con la de Mercado Pago, ¿no? No sé si tenés información sobre eso. Sí, bueno, fue una decisión del Banco Central, digamos, y por ahí, en ese caso, yo estoy de acuerdo en el sentido que nosotros, digamos, como bancos, tenemos un montón de regulaciones por el Banco Central. Y por ahí estas billeteras electrónicas, digamos, no tienen esa regulación que nosotros tenemos. Uh-huh. Más allá de eso, digamos, creo que no va a impedir nada, porque de última, si vos querés transferir plata de una cuenta de un banco físico a una fintech como es Mercado Pago, Ualá, Naranja, sí, lo va a poder hacer tranquilamente, porque adherís el CDU y transferís directamente y ya está, digamos. Uh-huh. Por ahí, digamos, yo el consejo que por ahí le doy a la gente, uno por ahí, hay varios problemas que tiene a veces, por ejemplo, con algunas billeteras virtuales, y me dicen, bueno, no me atiende nadie, viste, hago el reclamo y nadie me contesta, viste. Por ahí, en ese caso, nosotros somos un banco físico, que tenemos personas, que atendemos, digamos, que le damos una respuesta al cliente. Entonces, por ese lado, digamos, obviamente que yo como bancario siempre voy a estar a favor de estos bancos físicos. Uh-huh. Entiendo que es una comodidad para otras personas, digamos, entrar al sistema financiero. Pero bueno, tiene sus pros y sus contras ese tipo de metodología, digamos. Uh-huh. Claro, dice, no se puede hacer débito directo desde la cuenta de Mercado Pago. Afecta a las tarjetas de débito. Eso me dice, bueno, es mejor, dice... claro, en realidad, digamos, es... vos ponés en la fintech, claro, el CBU y haces un débito inmediato, claro, se llama. Claro. Que es un débito que se genera del Mercado Pago al banco del Chaco o a cualquier banco físico. Sí. Y de esa forma autoriza y debita y acredita en esta billetera digital. Claro. Es mejor acá que vos desde tu banco físico, claro, hagas la transferencia directamente
a mercado. Esta fintech, digamos, claro. Es lo mismo. Digamos. Claro. Es cuestión de comodidad o no. Exactamente. Bueno, estamos charlando con Nahum Cerdeira del servicio diario de banca de empresas del nuevo Banco del Chaco. Nahum, como siempre, gracias por tu amabilidad. Saludo a toda la gente que trabaja en el nuevo Banco del Chaco. Y bueno, ante cualquier duda lo vamos a estar nuevamente molestando y preguntando, ¿no? No hay ningún problema, para eso estamos. Sí. La verdad que siempre tratamos de responder todas las consultas. Obviamente que somos un banco masivo, la mejor predisposición para ayudar a los clientes, como a cualquiera que tenga una duda o una consulta, así que bueno, lo esperamos cuando quieran y cualquier consulta o pregunta será bienvenida. Bien, y nosotros también desde nuestro lugar tratar de colaborar en difundir esto para evitar justamente que la gente sea estafada, así que cuenten con nosotros. Sí, la verdad que es muy, muy valioso por ahí este tema de los medios. Y yo también valoro mucho cuando personas comunes comparten el estado que nosotros estamos poniendo de seguridad, de para que los clientes estén un poco en conocimiento. Y la verdad que la ciudadanía toma ese compromiso también, digamos, porque todos tenemos un abuelo, un papá que por ahí no conoce cómo es el compás. Sí. La verdad que uno, por uno u otro lado, está vinculado a esto. Exactamente. Gracias. Gracias, Nahum. Listo, que tengan muy buenas tardes y muchas bendiciones en este día. Gracias. Igualmente. Gracias.